chicas de Keeping Cube, en un video pasado donde hablaba acerca de cómo adelgazar las piernas, les di unos ejercicios para crecer de estatura. Hoy les voy a dar mi rutina de estiramientos para crecer, que siendo sincera no la hago a diario por desidia, pero tú hazla a diario y verás los buenos resultados que tendrás. También les hablaré de los alimentos que te ayudarán a crecer, pero primero vamos con los ejercicios. Quizás algunos de ellos los repita del otro video, pero es que les voy a dar mi rutina. Comencemos. Número 1. Colócate de esta manera, con tus pies y manos en el piso, levantando lo más que puedas los glúteos, pegando muy bien tus pies en el piso sin levantar el talón. Sentirás cómo se estiran tus pies. Haz este ejercicio 20 segundos. Descansa 10 segundos y hazlo de nuevo, así 3 veces. Número 2. Postura de cobra. Esta ya se las había mencionado antes. Te tienes que poner en esta posición y tratar de levantar la parte de arriba lo más que puedas. Hazlo durante 20 segundos. Descansa y hazlo de nuevo, así 3 veces. Número 3. El siguiente ejercicio que les voy a poner no lo hago yo, pero está entre los ejercicios para crecer, así que puedes intentarlo. La imagen que te estoy mostrando a continuación te explica todo el proceso. Tienes que levantar tu espalda lo más que puedas durante 10 segundos. Descansa y hazlo de nuevo, así 3 veces. Número 4. Sentada con un pie doblado y el otro estirado, trata de alcanzar el pie estirado. Con las dos manos, cuenta hasta 20 y continúa con el otro pie. Número 5. Parada, estira tus brazos lo más que puedas hacia arriba, parándote de puntas, haz esto 20 segundos. Ahora baja hasta tocar el piso con tus manos sin doblar las rodillas, haz esto 20 segundos, 3 repeticiones. Número 6. Dobla una rodilla y la otra estírala hacia atrás lo más que puedas. Mantén esa posición 20 segundos con cada pie. Número 7. Ahora sigue el estiramiento del puente, creo que este todos lo conocen. Colócate en esta posición, trata de levantar tus glúteos y tu espalda lo más que puedas, mientras agarras tus talones con tus manos. Durante 20 segundos, descansa y hazlo de nuevo, esto repítelo 3 veces. Número 8. Te paras, colocas una mano en la cadera y tratas de bajar lo más que puedas hacia un lado, como en la imagen, 20 segundos con cada lado. Número 9. Este ejercicio yo lo vi por televisión y es muy efectivo respecto al crecer. Puede hacerte crecer de 2 a 4 centímetros en un minuto, increíble, ¿no? La única imagen que pude encontrar de este ejercicio es esta. Tienes que doblar tus pies y echar todo tu cuerpo hacia atrás, mantente así un minuto. Este ejercicio podrá parecer fácil, pero no es así. Estar un minuto entero te va a costar, porque duele, en serio duele. Esos son todos los ejercicios. Me faltó uno, pero no encontré imagen, así que se los debo. Aún así, si haces todos esos ejercicios, verás cambios increíbles. Ahora seguimos con la alimentación. ¿Qué alimentos debes comer si quieres ser más alto o alta? Una alimentación correcta te permite crecer, gracias a que estimulas la hormona del crecimiento con los siguientes alimentos. Primero, las proteínas, que es todo lo de origen animal. Carnes, lácteos como queso, leche, principalmente leche, ya que esta te da calcio. Y el yogur y el huevo. Todos estos alimentos te harán crecer porque estimulan la hormona del crecimiento, por ser ricos en aminoácidos. Ahora seguimos con los hidratos de carbono, como cereales integrales, legumbres como guisantes, frijol, garbanzos, habas y verduras verdes que contengan magnesio. También frutos secos como nueces y almendras. Estas son grasas que tu cuerpo necesita para crecer, pero no le harán daño porque son insaturadas. También necesitas vitaminas y minerales, pero no te preocupes, que los alimentos que dije antes se lo darán. Y algo que no puede faltar es el agua. El agua abastece los músculos cuando crecen, así que procura tomar mucha agua, es sano. Hay muchas razones por las que la gente no crece, entre ellas la mala alimentación, baja producción de la hormona del crecimiento o genética. Digamos que es un 50 y 50% genética y alimentación. Te preguntarás, ¿todavía tengo posibilidades de crecer? Déjame decirte que si tienes más de 20 años se reducen tus posibilidades, ya que la hormona del crecimiento se extingue al pasar la adolescencia. Si llevas una buena alimentación y haces los ejercicios que te mencioné, puedes llegar a crecer. Y si todavía no llegas a los 20, aún más. Eso es todo, si te gustó este video dame un me gusta. Comparte este video con todas tus amigas y conocidas, comenta qué te pareció y de qué otra cosa te gustaría que hable. Suscríbete si aún no lo has hecho y lo más importante, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Saludos a Par SJ Min, Lichu Kim, Ercebet, Sánchez Pérez, Noelia y Bianca Hernández. Eso es todo, muchas gracias por ver este video, hasta el próximo video, adiós.